Hola mi nombre es Dark. En el día de hoy les presento la creepypasta Baby Blue, espero muchísimo que se mueran del miedo escuchándola, espero aunque no tanto como lo anterior, que se suscriban, den me gusta, comenten y activen la campana que notifica que se subió video nuevo. Para jugar Baby Blue, se necesita estar en un baño sin ventanas, por lo que se recomienda hacerlo de noche para que no haya nada de luz. Cierra la puerta y abre el grifo del agua caliente, espera a que el vapor empañe completamente el espejo. Entonces, con tu dedo escribe en el espejo, Baby Blue, luego apaga la luz, es muy necesario que la oscuridad sea total, de modo que incluso ni tú te puedas ver, entonces junta tus brazos como si estuvieras cargando a un bebé y espera. Después de un rato, si lo hiciste todo bien, empezarás a sentir un peso sobre tus brazos, como si en verdad estuvieras cargando a un bebé. Y no solo eso, sino que vas a sentir como unas manitas muy frías, tocando tus brazos y, en ratos, intentando alcanzar tu rostro. Aunque no puedas ver qué es lo que estás sosteniendo, vas a sentir como intenta trepar por tu pecho, hombros y cuello, como si quisiera que lo vieras cara a cara. Y antes de que sea demasiado tarde, vas a tener que soltar al bebé, abrir la puerta del baño y encender todas las luces que puedas, de modo que el espectro se desmaterialice. Si no lo hiciste lo suficientemente rápido, una horrible mujer aparecerá en el espejo y gritará. Devuélveme a mi bebé. Y gritará de tal manera que el vidrio del espejo se romperá, y si tú sigues sosteniendo al bebé, ella te matará. Según la leyenda, un grupo de chicas se enteraron de esta historia y decidieron probarlo. Ellas no creían que funcionaría, por lo que enviaron a su amiga Laura al baño. Ella apagó las luces y cerró la puerta, abrió la canilla del baño caliente, juntó sus brazos y esperó, de repente empezó a sentir como si le estuvieran rasguñando en los brazos. Laura con miedo, quería salir corriendo y dejar todo, pero tenía miedo de lo que le podría suceder a ella, así que se quedó con el bebé, y a medida que pasaba el tiempo, el bebé se hacía cada vez más pesado. Hasta que de repente alcanzó a ver a una figura de una mujer horrenda en el espejo, y con todo el miedo Laura gritó aterrorizada. Cuando las amigas de Laura escucharon los gritos de su amiga, intentaron abrir la puerta del baño pero no podían, estaba cerrada. Así que las amigas de Laura se las ingeniaron para pedir ayuda a su vecino. Y cuando rompieron la puerta, se encontraron con el horror mismo. Laura estaba muerta en el suelo del baño. Sus ojos estaban rasgados y sus brazos arrancados como si alguien le hubiera atacado con las uñas. Y muchos de los que han jugado a Baby Blue exitosamente dicen haber recibido rasguños en sus brazos, que se pueden ver perfectamente cuando terminas el juego.